de las versiones originales, aunque ya no lo es, desde el momento en que nos toman con los instrumentos para los diferentes conjuntos. Pero esta concretamente estuvimos invitados en un intercambio que hicimos con París, con un pueblo que está hermanado a Polenda, y ese viaje nos trae muy buenos recuerdos a todos, y recuerdos también la de ensayo que debemos hacer este trabajo para quedar lo más digno posible en este momento también. Mirad, a continuación, tenemos muchísima música, pero claro, no somos los protagonistas de este acto, yo siempre se lo digo a ellos, vamos a una nota musical, mejor dicho, a un acto en el que nos han invitado, pues ya está, nosotros hemos encantado de venir cada vez que queráis. Entonces, damos un gran salto en la historia de la música y Jean Franché es un compositor que tiene un concepto completamente para la gente que es dificilísimo. Nosotros vamos a tocar de un cuarteto, un movimiento nada más. No tiene nada que ver la música que vas a escuchar ahora con lo que habéis escuchado, pero bueno, toda la música es válida y nosotros nos enfrentamos a cualquier tipo de repertorio. Digo que nos enfrentamos porque el repertorio se defiende muy bien. Se defiende muy bien, nosotros nos tenemos que enfrentar a él. Nos cuesta mucho trabajo conseguir estas cosas que oís aquí. Pues del pequeño cuarteto de Jean Franché vamos a tocar un alegro, la Gagernadis, que se llama así, y es muy estridente y trata de sacar el máximo partido al sonido del clarinete, los agudos, todo muy estridente, muy estacato, muy picado, muy cortito, espero que os guste también.